Nosso painel tem o tema filiação por subrogação. É, temos aqui presente a doutora Carolina Marim Pedrenho, doutor Daniel Cabeça Loriente, doutora Viviane Girardi e o doutor Eduardo Espinosa. Eu quero só fazer um recado, dar um recado a vocês, que hoje o jantar de encerramento continua sendo às 21 horas. Estaria lá no Figueira Rubaiá, só que o endereço foi modificado. Nós vamos para o restaurante Rubaiá, só que ele fica na Alameda Santos, número 86. Então, só para que vocês não vão, né, no endereço errado da Figueira Rubaiá, mas sim no Rubaiá, Alameda Santos, número 86. Nesse painel, então, está a doutora Carolina Marim Pedrenho, que é advogada espanhola e solicitora inglesa, sócia do despacho Dawson Cornwell, ubicado em Londres. É considerada uma especialista em temas transfronteiriços de execução, revocação, sustração e custódia e divórcio em Inglaterra, havendo actuado em todas as instâncias no Reino Unido até a Corte Suprema, la Corte Europea de Luxemburgo y la Corte de Derechos Humanos de Estrasburgo. Escribe con asiduidad artículos sobre derecho de familia internacional y es autora del libro La sustracción internacional de menores y el proceso de restitución del menor, a la venta en su segunda edición. Doctor Daniel Cabeza Loriente es doctor en Derecho y Ciencias Sociales y escribano público, ambos títulos otorgados por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Comenzó su carrera como oyente en 1992 y desde 2008 hasta el presente es docente encargado del Grupo de Derecho de Familia, Sociedad Conyugal y Sucesiones. En la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la Empresa, comenzó su actividad docente en 2003 y se desempeña desde 2016 como profesor encargado de la Cátedra de Derecho Civil 5 y 6 en la sede Colonia. Es el jefe de la Asesoría Jurídico Notarial del Ejército Uruguayo. Ha publicado artículos sobre visitas, el concebido en el derecho sucesorio, pensiones alimenticias, matrimonio igualitario, la gestación subrogada y su incidencia en la filiación, técnicas de reproducción humana asistida en la ley número 19.167, entre otros. Ha participado desde 1989 en eventos académicos vinculados al derecho de familia. Desde 2016 es miembro de la Academia Euroamericana de Derecho de Familia. A doutora Viviane Girardi é advogada especialista em Direito de Família e Sucessões, possui título de mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná. É especialista em Direito Civil Comparado pela Universidade de Camerino, Itália, e doutoranda da USP, Universidade de São Paulo. Conselheira e diretora da Associação dos Advogados de São Paulo, a ASP, organizadora desse evento. O coordenador é o doutor Eduardo Espinosa, que es director de la Asociación de Abogados de Familia de Chile. Buenas tardes. Buenas tardes. Me han pedido participar de este panel y yo encantado de poder prestar toda la ayuda que sea necesaria. Partimos con Carolina, ¿verdad? ¿Sí? ¿Han cambiado el orden? Parte la doctora Viviana, entonces. Por favor. Boa tarde a todos, eu peço só licença para falar em pé, por ser um pouco do hábito. Bom, nós vamos tratar sobre a questão da maternidade por subrogação, e combinei com Carolina e com o meu colega aqui, uruguaio de mesa,
Nós invertemos um pouquinho essa ordem, porque cada um de nós vai dar um enfoque um pouco diferenciado sobre o tema, de modo que eu vou falar um pouco mais sobre os aspectos que dizem respeito ao tema de um modo mais amplo, e eles depois vão tratar mais especificamente sobre a questão dos países, porque no, em ambos os países já há legislação mais específica do que a nossa. Bom, a questão da maternidade por subrogação é, por excelência, um tema que diz respeito à reprodução humana e é, na verdade, um tema muito complexo, porque ele envolve não só o campo do avanço no âmbito da medicina, mas também questões que são da ordem ética, da ordem da moral de cada um dos lugares e que traz, na verdade, impactos para nós que tratamos especificamente com a questão do sistema jurídico. É um tema que as questões e os conflitos estão postos e as soluções é que vêm sendo construídas paulatinamente conforme as legislações vão avançando e vão enfrentando este tema. No Brasil, nós temos, na verdade, sobre a égide da Constituição Federal, assegurado a todos os cidadãos brasileiros a possibilidade do planejamento familiar, que também é vinculado com a ideia da reprodução humana e da constituição de família. Temos aí no Código Civil, a partir do artigo 1549, se não me falha a memória, e incisos, uma nova sistemática que definiu a forma de estabelecimento da filiação. E temos, finalmente, no âmbito do Conselho Federal de Medicina, uma normativa, uma resolução que, desde 1995, especificamente tratou da questão da maternidade por subrogação, ou, como também nós chamamos aqui no Brasil, da maternidade por substituição. Ou pelo menos esse arcabouço legislativo que nós temos aqui no Brasil tem nos servido atualmente para quando nós temos a situação dos casais ou das pessoas que procuram essa forma de exercício da paternidade ou da maternidade, que nós conseguimos fazer depois a legalização deste nascimento ou do bebê, né, o reconhecimento dessa filiação no âmbito do judiciário. Mas antes de entrar especificamente nessa questão que diz respeito ao estabelecimento dessa filiação, no que diz respeito à questão da maternidade por subrogação, eu gostaria só de pontuar um pouco a partir da perspectiva do corpo da mulher e da questão da responsabilidade da paternidade e da maternidade, né? Nós temos, então, na Constituição Federal consagrado o planejamento familiar, que o que nos dá a ideia e a noção de o planejamento familiar exercido com autonomia, ele acaba se consagrando como um direito fundamental do cidadão brasileiro e, portanto, no âmbito da família brasileira, da organização como cada família pretende se constituir e ter o seu planejamento familiar por meio da criação e da gestação de filhos. Por um outro viés, nós temos também, a partir do reconhecimento do planejamento familiar como um direito, nós temos que, por parte das políticas públicas, acaba sendo um dever do Estado para cada um dos cidadãos brasileiros a organização de políticas públicas que viabilizem e assegurem o planejamento familiar, de maneira que as famílias possam ter o planejamento familiar, mas que, por um outro viés também, essa maternidade e essa paternidade sejam exercidas com responsabilidade, como é também um dos requisitos da legislação brasileira. Então, nós temos a possibilidade do exercício da maternidade e da paternidade como um direito assegurado, mas também, por um outro viés, esse exercício deve estar pautado na responsabilidade para com o exercício dessa paternidade e, por via de consequência, com a prole que dela advém. Pois bem, tendo isso como um marco e tendo, por um outro viés, que em Pequim, em 1995, por meio da Conferência Internacional dos Direitos da Mulher,
houve a consagração de que os direitos reprodutivos são um direito inerente a cada uma das pessoas, ou melhor, a ideia da filiação acaba se constituindo num direito que faz parte do sistema e do conjunto de direitos de cada pessoa, assegurou-se também, por meio dessa convenção extraída do encontro em Pequim, em 1995, que a mulher tem autonomia sobre o seu próprio corpo e sobre os direitos reprodutivos que dele advêm, aliado à ideia de que o homem também deve ser responsável sobre a sua capacidade de reprodução, né, sobre os seus também direitos reprodutivos e, por consequência, também do exercício responsável desta paternidade e do relacionamento que ele tem que ter também responsável em relação ao uso, ou melhor, a ideia do relacionamento com o corpo da mulher, né? Então, nós temos, na verdade, sob o ponto de vista de um movimento internacional, a consagração da autonomia da mulher e dos direitos reprodutivos como sendo um conjunto que pertencem a ela, e temos também aqui, no âmbito do sistema jurídico brasileiro, a ideia do planejamento familiar, também como um direito assegurado a todos os cidadãos. E aí chama um pouco a atenção, e por que que é importante a gente marcar que a ideia dos direitos reprodutivos, eles pertencem, na verdade, também ao conjunto de direitos da mulher? Porque, historicamente, nós sabemos que, no âmbito da família, recaía sobre a mulher, e ainda hoje a gente sabe que isso é uma verdade, a ideia de que a filiação, de que os cuidados com a filiação e a ideia de que o universo interno da família, né, os cuidados da casa, os cuidados com a família, seriam funções e seriam tarefas prioritariamente ou quase que exclusivamente das mulheres. Nós tivemos, ao longo, portanto, da história cultural, principalmente dos nossos países aqui sul-americanos, muito marcada essa divisão dos trabalhos e das funções no interno da família. As mulheres ficavam com essas atribuições e os homens, por sua vez, ficavam com as atribuições de prover essa família ou, enfim, com a atividade, a visibilidade, digamos assim, social dessa família, muito mais do que a preocupação com as funções internas dessa organização. Cabe aqui só uma notinha de rodapé, quando eu estou falando a respeito de maternidade e paternidade, quando eu estou falando também agora a respeito de família, eu gostaria só de situar que nós estamos abarcando aqui nessa ideia as famílias formadas por pessoas do mesmo sexo, por transgêneros, assim como também os casais e heterossexuais. Então, nós temos, na verdade, a ideia que essa mulher ela ocupava este lugar dentro da família, mas que com o desenvolvimento da mulher no mercado de trabalho, né, com essa ruptura que a mulher vem fazendo, que vai para o mercado de trabalho, e ao mesmo tempo, com a entrada dos métodos anticonceptivos, há uma ruptura nesse papel exercido exclusivamente pelas mulheres no que diz respeito a uma vinculação entre a função de esposa e de mãe, né? Então, necessariamente, acabava que a esposa teria que se tornar mãe e a ela caberiam os cuidados da família. Nós temos, então, essa mudança, a mulher vai para o mercado de trabalho, sem que, na verdade, ela tenha conseguido, e esse ainda é um caminho em construção para nós mulheres, sem que ela tenha ainda conseguido, no âmbito da família, ter uma divisão igualitária dos papéis, né, com o seu companheiro ou mesmo com a sua companheira, e também no âmbito público ou no âmbito do mercado de trabalho, sem que nós tenhamos ainda conseguido uma igualdade de oportunidades e uma igualdade de remuneração com os nossos pares masculinos, né? Então, nós temos essa situação no que diz respeito à localização da mulher no âmbito da família. Bom, com isso nós tínhamos também que era indissociável a ideia da reprodução e a ideia da concepção e a ideia, portanto, da filiação.
Temos o avanço das técnicas de reprodução humana assistida e nós quebramos com esse paradigma. Nós podemos ter hoje a concepção num momento, a gestação num segundo momento e com uma segunda mulher, que depois nós podemos ainda ter o estabelecimento da filiação com um terceiro elemento, né? Então, a medicina nos propiciou isso por meio da superação das dificuldades, porque a medicina tem sempre o viés e a perspectiva da superação dos campos da doença ou dos conflitos ou a superação buscando sempre o melhor bem-estar físico e mental das pessoas e conseguiu, então, fazer a cisão entre esses atos, entre concepção, gestação e podendo, inclusive, nós agora, por meio do direito, fazermos um estabelecimento diferenciado de quem seja, como se estabeleça a filiação. Bom, como é que isso chega para o direito, né? Para nós, isso impacta profundamente nessa forma de organização da família, por um lado, e, por outro lado, possibilita que o exercício da maternidade, o exercício da paternidade, sejam também dissociados e sejam, estabelecidos muito mais sob a perspectiva da função que esses papéis carregam do que propriamente de quem é o sujeito que está ali vinculado a essa maternidade ou a essa paternidade. Então, nós temos a possibilidade, por exemplo, de casais formados por dois homens exercerem a filiação, a paternidade, a maternidade, com a colaboração de uma terceira mulher, né? Como nós temos também a possibilidade de duas mulheres também terem estabelecidas em seu favor também a filiação, seja uma das duas sendo a gestante, ou muitas vezes uma terceira sendo a gestante, aqui no caso da maternidade por subrogação. E como é que ficam, na verdade, as definições, ou como é que o sistema jurídico estabelece a possibilidade dessa filiação vir a ser estabelecida? Na verdade, com também a ideia e a cisão daquilo que nós, brasileiros, tínhamos no Código Civil anterior, que era o estabelecimento originário de uma paternidade ou de uma filiação, uma paternidade, que se dava inicialmente sobre o elo biológico. Então, quem, na verdade, estava inserido num casamento e quem concebia o filho era estabelecido como pai e, naturalmente, quem gestava essa criança era também estabelecida como a mãe. Esses eram os parâmetros do nosso sistema ordinário, né, regulamentar. Na sequência, ao lado desse estabelecimento de filiação, nós tínhamos aquela chamada filiação pelo ato jurídico, que era a filiação dada pela adoção. Isso assentado em cima de um sistema de presunções legais. Então, o marido acabava sendo naturalmente o pai da criança. Com o Código de 2002, nós avançamos muito no sistema das presunções e o nosso sistema jurídico abarcou no sistema das presunções as técnicas, ou pelo menos a reprodução humana assistida, heteróloga, que é aquela onde se usa material genético de um terceiro, né? Ou então a reprodução humana assistida homóloga, que é aquela que utiliza o material genético do próprio casal inserido nesse contexto da reprodução. Bom, assentado então nesse sistema, nós temos a possibilidade da utilização deste material genético no momento ou também por meio da utilização de embriões sedentários que poderão, uma vez já fecundados, são crioconservados e mais tarde podem vir a ser utilizados. E aí, ao lado de todo esse arcabouço, dessa problemática dada pela questão da reprodução humana assistida, nós temos, então, ainda a possibilidade de uma segunda mulher vir a ser a gestante. Então, nós temos podemos ter a concepção com a utilização desse material genético homólogo ou heterólogo por parte desse casal, né? Que vai necessitar do corpo de uma terceira mulher que vai colaborar com esse projeto, digamos, parental. Bom, no nosso sistema,
Nós temos que o Conselho então Federal de Medicina em 1900 e em 2005, perdão. Perdão. Em 1500, o Conselho Federal de Medicina é de 2010. A lei é 1597, uma resolução interna do Conselho que regulamentou que a possibilidade da utilização dessa terceira pessoa, né, dessa chamada maternidade por subrogação ou da substituição desse útero para gestar esse bebê, ele se daria inicialmente quando esse casal, por alguma situação que envolva o risco da gestante, né, da mulher que se pretenda mãe, ou um grave dano, um potencial grave dano para esse bebê que está sendo gestado, recomendaria que essa gestação fosse feita por uma segunda mulher. E esta mulher, ela deve estar limitada até o segundo grau de parentesco daquela família. Então, o Conselho Regional acreditou, ou pelo menos editou as normas da resolução, tendo como parâmetro de que, naturalmente, essa utilização, essa doação, essa possibilidade dessa gestação em nome de outrem, ela é altruísta, ela é com base na solidariedade familiar que une essa família e, portanto, ela é permitida para as mulheres até o segundo grau de parentesco. Mas ele também abriu a possibilidade de, não havendo uma mulher em segundo grau de parentesco que tenha condições físicas ou aptidão ou condições mesmo de gestar esse bebê, ele poderia ser, esse leque poderia ser alargado para uma outra mulher que não tenha esse segundo grau de parentesco e nem é limitado à questão desta família, né, que está pretendendo o exercício da paternidade ou esse projeto parental, desde que esse pedido, essa solicitação, passe por uma avaliação inicial, aí no caso do Conselho Regional de Medicina, ao qual esse médico está vinculado. Então, depois que o médico do Conselho Regional de Medicina passar esse procedimento, essa avaliação, esse requerimento ao Conselho Regional de Medicina e houver aprovação dentro dos parâmetros que eles consideram éticos para o exercício desse projeto parental, fica autorizado que essa seja a inseminação ou seja mesmo por material biológico, venha a ser, se valer de uma mulher que não pertença à família até o segundo grau de parentesco. Com isso, naturalmente, se abriu um leque muito maior para o exercício dessa maternidade por substituição. Mas aí advém também dessa... Então, assim, o que nós temos com essa problemática? Na verdade, quando nós temos o projeto parental acompanhado pelo médico e por toda a equipe que dá suporte a esse casal que está pretendendo exercer essa sua paternidade ou maternidade, nós temos toda uma documentação que assegura, por outro viés, que a hora que houver o nascimento, vai já estar estabelecida de quem será a paternidade ou a maternidade dessa criança, havendo, como eu falei no início, a dissociação entre quem seja aquele que se pretende mãe ou pai por essa intenção desse projeto parental, de maneira diversa daquela que é a gestante ou até mesmo de quem é o doador do material genético. Digamos que, se utilizando já desse parâmetro regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina, a problemática que envolve o estabelecimento dessa paternidade estaria mitigado ou praticamente solucionado. Nós temos ainda as situações que podem haver da questão do apego ao bebê, né? Que é mais difícil de isso acontecer quando nós temos já todo esse acompanhamento por parte dessa equipe que está assessorando esse casal, ou até mesmo na outra ponta, menor dificuldade, ainda que ela não seja 100% eliminada, de que haja uma rejeição deste bebê, se ele vier a nascer com alguma deficiência ou algum problema, o que acaba muitas vezes sendo comum em situações onde nós não temos esses parâmetros, ou pelo menos uma equipe que acompanhe esse casal, assegurando a forma de organização e de orientação a respeito desse exercício da paternidade. E só para tentar finalizar aqui, por conta da questão do nosso tempo,
É importante a gente ter como um horizonte e um cuidado que se deve ter também em relação a essa questão da maternidade por substituição, porque assim como as mulheres tiveram durante, historicamente, a sua função vinculadas à questão da maternidade dentro da casa e no âmbito da família, com uma certa apropriação da sua pessoa e do seu sujeito direcionado exclusivamente para essa função, nós temos que tomar muito cuidado, porque a maternidade por substituição pode ser um novo mecanismo do mercado da utilização do corpo da mulher como um mero objeto que viabilize o desejo e a vontade de um casal, né, ou de terceiro, de se realizar como pai, como mãe, e se valha, portanto, do corpo dessa mulher como um instrumental necessário para tanto. E é por isso que todas as legislações têm um cuidado, ou pelo menos as legislações que estabelecem que a maternidade por substituição, ela é, na sua grande maioria, ou ela é prioritariamente altruísta e baseada na solidariedade, tem como via de regra uma preocupação em que não se mercantilize o corpo da mulher. Assim como nós temos a questão atinente à doação dos órgãos e tecidos, como também uma questão problemática que enfrenta, por um lado, parâmetros morais de cada um dos locais, mas que também enfrenta, por um outro viés, o mercado buscando, e normalmente nós estamos falando de nações ou de pessoas em condição econômica vantajosa, se apropriando do corpo, do tecido ou de órgãos, de pessoas que advêm ou de nações ou de condições mesmo internas dos seus países, em situação econômica de vulnerabilidade. Então, pensando ou tendo isso como um norte, nós temos que ter cuidado para que a maternidade por substituição não recoloque a mulher ou não a coloque agora numa função meramente procriativa, onde o corpo dela acaba servindo muito mais como um instrumento para a realização, de novo, de um direito que não pertence exclusivamente a ela ou a terceiro. E é por isso que foi fundamental a noção do direito consagrado da mulher sobre o seu próprio corpo, assim como a noção de um direito reprodutivo que a ela deve pertencer. Porque o mercado pode, como nós já temos em situações similares, estabelecer o contrato desta maternidade por subrogação. E já dando aqui uma ideia de final, em 2008, aqui no Brasil, foi feita uma pesquisa pela revista Veja, portanto, é uma pesquisa empírica e não uma pesquisa acadêmica, com o levantamento das situações que envolviam esses chamados, entre vírgula, contratos de uso ou de subrogação de útero, mais conhecidas aqui no Brasil como barriga de aluguel. E são inúmeras as clínicas, obviamente não que se desviam das condutas éticas do Conselho Regional de Medicina, que dispõem em seus cadastros casais dispostos a doarem material, que na verdade não é doarem, é venderem material genético, assim como mulheres também dispostas a gerarem filhos para terceiros mediante remuneração. Obviamente, esses contratos, sobre a perspectiva da nossa legislação, são absolutamente nulos e eles não resolvem os problemas que advêm deste tipo de utilização deste Instituto da Maternidade por Subrogação, que funciona à margem da legalidade e que traz, daí de forma muito mais presente, essa problemática que pode envolver, e que não é difícil de acontecer, um apego da gestante àquela criança e depois uma disputa a respeito daquela maternidade, assim como também uma possibilidade maior de rejeição por aqueles pais intencionais se essa criança apresentar ao nascer alguma dificuldade ou algum outro problema. Então, ainda que seja, digamos, ilegal, o que a gente tem visto na prática é que essa prática tem funcionado à margem do que o direito vem conseguindo legislar ou cuidar no que diz respeito à questão da maternidade por subrogação.
Considerando aqui que meu tempo já está esgotado, eu deixo essas considerações e depois, se tiver alguém que queira introduzir ou abrir o debate, eu estou à disposição. Obrigada. Muy interesante la exposición, en verdad. Son temas de especial preocupación. Veo con envidia, porque en Chile todavía esto no está regulado, que por lo menos hay un ámbito de discusión. Continuamos con la doctora Carolina Marín. Buenas tardes. Es un placer estar de nuevo aquí con vosotros en Sao Paulo. Hace dos años tuve el placer, el honor de ser invitada por la Orden Avocados de Brasil, y que un intercambio que hacen con la Law Society de Inglaterra y Gales, y estuve en Sao Paulo y en Brasilea, y unos compañeros que nos acompañan, el doctor Aguirre y Ana Paula, me llevaron a San José dos Campos a una conferencia de Ibuprofen. Y fue la verdad un placer compartir esos días con compañeros que se dedican y que tienen pasión por el derecho de familia. Muchas gracias a todos por estar aquí a estas horas, que es la hora en mi tierra de la siesta, pero vamos a intentar entrar no en debate, sino hablar de esta realidad tan compleja de la forma más productiva posible, y pensando qué podemos hacer en el futuro para regular esta filiación, porque es una realidad existente, y para proteger tanto a los niños que nacen de estos acuerdos y proteger tanto a las gestantes y a los padres comisionados que con tanta ilusión a veces firman estos acuerdos por ser padres. Yo vengo de una jurisdicción donde es legal la maternidad subrogada. Yo ejerzo en Inglaterra, en Londres. Allí es legal la maternidad subrogada. Tenemos consultas de 3 a 4 parejas por mes que quieren ser padres. Mucha gente piensa que son sobre todo parejas homosexuales, y la realidad es totalmente distinta. Son muchas parejas heterosexuales que por distintos motivos, sobre todo por la dificultad que se encuentran con las adopciones internacionales y la adopción doméstica, recurren a esta alternativa como el último recurso. He preparado un PowerPoint porque vamos a hablar de casos también prácticos para que veamos lamentablemente qué está pasando por la falta de legislación a nivel internacional. Estamos teniendo niños que están en un limbo jurídico, que no tienen reconocimiento por ninguno de los estados, ni de los estados de los padres gestantes, de la madre gestante, ni de los padres intencionados, ni del país donde están residiendo. El título de este congreso, del tercer congreso de la Academia, es Desafíos Actuales, y seguro que estáis de acuerdo conmigo que la realidad de estas filiaciones es uno de los desafíos que como abogados nos encontramos en este siglo. Como ya he dicho, las estadísticas, no hay estadísticas porque no hay ningún, no sé, hay mucho mercado que no sabemos lo que está pasando en realidad, pero yo como abogada ya estoy diciendo de 3 a 4 casos por mes en un despacho simplemente en Londres. Ya en América, en California, en Illinois, en Texas, sabéis que es una práctica muy común. O sea, las estadísticas ahí supongo que serían incluso superiores. Voy a hablar de las consecuencias de la falta de regulación internacional, la regulación internacional que potencialmente puede ser utilizada y que podría ayudar, iniciativas que hay en marcha para establecer unos mínimos estándar en este área del derecho y unas sugerencias para su regulación. Yo creo que las respuestas a la maternidad subrogada actualmente se pueden dividir en 4 categorías. Están los estados donde la subrogación es legal y ejecutable, estados donde la subrogación es legal pero controlada estrictamente y sujeta a varios requisitos específicos. El último estado que ha optado por esta opción es Portugal, solo hace un par de semanas. Estados donde la subrogación es ilegal, y los estados donde se prevé, donde no se prevé en su legislación doméstica, que son los más peligrosos. Los acuerdos de subrogación por la falta de legislación doméstica, estamos hablando sobre todo que son acuerdos donde hay muchos elementos internacionales. Podemos tener dos padres, cuando hablo de padres comisionados o intencionales, son los que quieren ser los padres de este niño. A veces tienen dos residencias habituales distintas, no es lo común, pero pueden tenerla. Pueden tener nacionalidades distintas.
La gestante puede ser de nacionalidad también distinta y pueden que el niño lo gesten en un país, pero la residencia habitual de ese niño va a ser un tercer país. Lamentablemente, como ya he dicho, no hay ninguna legislación internacional que garantice los derechos de los padres comisionados ni de la gestante, pero sobre todo y más importante, del niño. Lo que más me preocupa, y creo que nos debería preocupar como abogados, es que lamentablemente tampoco hay un instrumento que garantice el reconocimiento de estas filiaciones. O sea, si es legal en un país y yo me traslado con ese niño a mi país de residencia, que este certificado de nacimiento que me garantiza unos derechos de paternidad sobre ese niño no me lo puede reconocer mi país de residencia. Y los efectos y las consecuencias que eso tiene para el niño, no para los padres. En Europa, de los 34 estados europeos, solo 14 lo prohíben expresamente. Estamos hablando de Alemania, Austria, España, Estonia, Finlandia, Islandia, Italia. Hay una decisión de nuestro Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos sobre un caso italiano muy triste de un niño que nació en Rusia, ningún vínculo biológico con los padres italianos. Cuando este niño es trasladado a Italia para vivir con su familia en Italia, las autoridades italianas al mes de estar en Italia lo ponen en una familia de acogida, porque es una práctica prohibida en Italia. El Tribunal de Derechos Humanos no se ha decantado ni a favor ni en contra, ha sido bastante, solo se está pronunciando cuando se entiende que se viola el artículo 8 de respeto a la vida privada y a la familia. También está prohibido en Moldova, en Montenegro, en Serbia, en Eslovenia, en Suecia, en Suiza y en Turquía. Como ya he dicho, en Portugal solo hace un par de semanas se ha legislado y de forma controlada. Luego tenemos en Estados Unidos, que a nivel federal no está legislado, pero sí que hay estados que lo permiten. Y las dificultades que en la práctica ocasiona Estados Unidos es que la ley federal, que es la que para el tema de inmigración, de pasaportes, nacionalidades, es una ley federal. Entonces hay niños que están naciendo en California de maternidades subrogadas que si la gestante no es americana y la donación de esperma o óvulo no viene de ningún americano, nos encontramos a veces con niños que no les pueden emitir un pasaporte americano. Todo esto que he dicho hasta ahora, pues las consecuencias que es que estamos, la realidad, porque yo lo veo en la oficina, es un turismo reproductivo. La primera pregunta que te hacen es, ¿dónde me interesa tener un niño? ¿En Ucrania? ¿En la India? Entonces te hablan de sus antecedentes, de qué pasaportes tienen, económicamente qué es más rentable, qué es lo que se puede, dónde vale menos. Y esa es la realidad que tenemos en la maternidad subrogada. Creo que no he encontrado ninguna jurisdicción donde no se considere a la mujer que da a luz madre legal del niño, aunque no tenga vínculo biológico con ese niño. Lo que se está regulando, que ha sido el ejemplo de Inglaterra y lo están copiando otros países en Asia, en el Pacífico, en Nueva Zelanda creo que es la propuesta, es una vez que tenemos estos niños, darle una protección, un estatus jurídico, entonces garantizar unas órdenes parentales siempre que se cumplan los requisitos. Os voy a hablar más tarde del ejemplo inglés para que veáis qué es los requisitos que se tienen que cumplir en Inglaterra para que se pueda ordenar una orden parental, parental order, a esos padres comisionados y entonces tengan posibilidad de registrar a ese hijo como su hijo y a ese niño pueda tener un pasaporte británico. Para ver las dificultades que estos casos se nos presentan, vamos a hablar de un par de ellos que son verídicos. Señor y señora A son dos nacionales irlandeses que residen en Inglaterra. El acuerdo de subrogación con una agencia muy respetable de Estados Unidos es por medio del óvulo de la señora A y el esperma del señor A. Se le emite el pasaporte americano al niño cuando nace en América, pero cuando se lo trasladan, se lo llevan a Irlanda con la intención de que se le emita su pasaporte en Irlanda, las autoridades irlandesas se niegan, ya que según la ley irlandesa, la gestante y su marido son los padres legales de este niño. O sea, tenemos aquí un niño que va a vivir
en Inglaterra con un pasaporte americano viviendo con dos padres irlandeses. Y la dificultad es que a largo plazo en su vida esto va a acarrearle, y como identidad, como hijo de esa pareja. Otro caso, señor C y señor D, parejas del mismo sexo en una relación de larga duración, el acuerdo de subrogación también en Estados Unidos, por medio de una agencia, con el esperma del señor D. Obtienen una orden de parentalidad antes de nacimiento. Hay estados en América que te permiten, antes de que el niño nazca, que el tribunal ya selle como ese acuerdo de subrogación, garantizándote que esos padres comisionados o intencionados van a ser los padres del niño cuando vaya a nacer. Se le mide el pasaporte de Estados Unidos. El señor C y D son nacionales de dos países europeos donde la maternidad subrogada está prohibida. En Inglaterra, para que te concedan una orden de parentalidad una vez que vienes con el niño de una subrogación internacional que se ha producido fuera de Inglaterra, necesitas ser domiciliado en Inglaterra. Esta pareja, ninguno de los dos estaba domiciliado por más de un año en Inglaterra. Entonces el tribunal se encuentra con que no puede concederle una orden de parentalidad. Tenemos un niño que no puede tener pasaporte de ninguno de sus padres, de los países de origen de sus padres en Europa, y otra vez viviendo en este caso en Inglaterra con un pasaporte americano. Este caso es una pareja heterosexual. El donante de óvulo la donante era anónima, solo el vínculo biológico es por parte del padre que dona el esperma. Tras el nacimiento se vienen a vivir a Inglaterra, problemas de pareja, el padre traslada al niño a un país de América del Sur firmante del Convenio de la Haya de 1980 sobre la sustracción de menores y se niega a devolver el niño. Legalmente, esta madre no puede solicitar la devolución de este niño porque no tiene derechos de custodia, ya que no habían regularizado su subrogación en Inglaterra, vivían con el pasaporte del niño americano y el certificado de nacimiento donde solo salía el padre como padre, el padre que había hecho la donación de esperma, y la gestante como madre de este niño. Entonces, la madre que... es que el vocabulario a veces en estos casos es muy... hay que ser muy cauta. La madre de este niño en Inglaterra no podía solicitar la devolución del menor a Inglaterra. Este caso es muy interesante. X y Y fue un caso cumbre en Inglaterra, una subrogación en Ucrania, dos mellizos. Bajo la ley de Ucrania, una vez que la gestante entrega a los niños a los padres comisionados, la gestante y su marido no tienen ninguna obligación ni derecho sobre esos niños. Por lo tanto, los niños no tienen derecho a nacionalidad ucraniana. Se solicitó el pasaporte británico y se rechazó. Y estos niños estuvieron bastantes meses que se les consideró stateless, o sea, huérfanos de Estado. Ya veréis más adelante que la verdad que el approach de los tribunales ingleses es bastante por la protección de los derechos del niño. Entonces, incluso en estas situaciones, justificadamente se les garantiza a esos padres una orden de parentalidad, pensando siempre en la protección del menor a largo plazo. No, me estoy dando cuenta de que que no veo muy bien de lejos. Las consecuencias de esta falta de regulación. Algunos países han empezado a establecer unos requisitos mínimos para la reproducción asistida y acuerdos de subrogación. Estos requisitos es como mínimo un informe detallado de la pareja comisionada y la gestante antes de que se comience cualquier tratamiento. Seguro que todos conocéis el caso que hubo en Tailandia de la pareja australiana. Nacen dos niños, uno de ellos con síndrome de Down. Solo quieren llevarse a la niña que no tenía el síndrome de Down a Australia. Pero para más inri, luego el padre comisionado se supo que tenía antecedentes penales por abusos sexuales de sus hijos propios anteriores de otro matrimonio. Entonces, un informe detallado de la pareja, tanto intencionados como de la gestante, antes de que incluso comience el tratamiento, sería de bastante ayuda. También es un requisito que la pareja comisionada y la gestante asistan y participen en un curso de ayuda terapéutico durante todo el proceso de embarazo.
obligación de la pareja comisionada de pagar a la gestante para que reciba asesoramiento legal independiente y el establecimiento de buenas prácticas para los profesionales involucrados, tanto abogados como médicos. Los acuerdos caseros. En Inglaterra, aunque es legal la maternidad subrogada, no es ejecutable. O sea, si el acuerdo no se por parte de la gestante no quiere cumplirlo y se echa atrás y no quiere entregar a ese niño, los tribunales no pueden ejecutar ese acuerdo. Este caso es un caso que lo hicieron entre ellos, familiares, y ella se negó a entregar el niño y entonces tuvo que terminar en tribunales y el juez dictó que la custodia se la daba la madre gestante. A nivel internacional, la Conferencia de La Haya está muy preocupada por la situación actual. En una reunión que hubo sobre el convenio de adopción internacional, el convenio del 29 de mayo de 1993, se estuvo intentando ver si era posible que este convenio pudiese tener un poco de aplicación a la maternidad subrogada, pero lamentablemente se concluyó que no, por los siguientes motivos. Artículo 4c indica que las adopciones comerciales están prohibidas, por lo tanto, estamos siempre que haya un intercambio de dinero a la gestante, aunque sea solo por las molestias, como es la mayoría de los casos que está legalizado, no se podría aplicar este convenio. El 4c indica que el consentimiento de la madre debe darse después del nacimiento del niño. En estos casos de subrogación por sustitución se pide siempre el consentimiento incluso antes de la concepción del menor. El principio subsidiario de que se debe de dar consideración a la posibilidad de una adopción en el lugar de origen, este principio no se podría aplicar en los casos de subrogación internacional. Y la regla general de que no haya contacto entre los potenciales padres adoptantes y los padres biológicos del niño, esta regla tampoco se puede cumplir en los acuerdos por subrogación. También está el Convenio de Protección del Menor del 96, que la Conferencia de La Haya tuvo ahí sus reuniones para intentar a ver si se podría aplicar y extender a los acuerdos por subrogación, pero lamentablemente su artículo 4A excluye específicamente el establecimiento e impugnación de la filiación. Hubo propuestas de algunos estados de que se modificase este artículo, pero se concluyó que sería imposible porque había que renegociar todo el convenio. Muchísimos países que hayan firmado este convenio se negarían a ese cambio. A nivel europeo, el reglamento que nos habló ayer el magistrado Joaquín Bayo, el de Bruselas 2B, que es como nuestra Biblia en temas internacionales en Europa, Su preámbulo número 10 también excluye el establecimiento de la filiación y cualquier cuestión relacionada con el estatus de las personas. Actualmente, como ya he dicho, dentro de Europa tenemos un tratamiento de la maternidad subrogada muy, muy distinta. La Conferencia de La Haya, en abril de 2010, fue cuando de forma oficial empieza ya a trabajar sobre el tema. El Consejo y el Comité de Relaciones Generales invitó al Permanent Bureau a preparar un informe sobre los aspectos legales del estatus de los niños nacidos por medio de un acuerdo de subrogación. Es muy interesante que siempre a nivel internacional se preocupa mucho más por los derechos del niño que de los adultos que están involucrados en estas prácticas. La Comisión Especial sobre la Operación del Convenio del 93, como ya he dicho, en junio del 2010 empezó a tratar el tema. Los criterios básicos a los que se han llegado, que creen que a nivel internacional la regulación debería de cumplir y tener en cuenta, son estas cinco reglas. Unas reglas uniformes sobre la competencia judicial y administrativa con respecto a las decisiones sobre filiación. Reglas uniformes sobre la ley aplicable en los acuerdos de subrogación. Reglas comunes sobre el reconocimiento y la ejecución de decisiones sobre filiación, reglas uniformes sobre la ley aplicable en el establecimiento de la paternidad por medio de la aplicación de la ley o por acuerdo, y unas reglas uniformes sobre los principios de reconocimiento relativos al establecimiento de filiación por reconocimiento voluntario. El Consejo de Europa también está trabajando en, de alguna forma, poder legislar y proteger a estos menores. Se está redactando creo que un protocolo para cubrir los derechos y el estatus legal de estos niños y la patria potestad. Se va a incluir previsiones relativas a la filiación en el contexto de reproducción asistida.
La Unión Europea actualmente considera la posibilidad de facilitar la creación de un documento simple entre los Estados miembros para el reconocimiento de la filiación. Os invito a los que estéis interesados en esta temática a que os leáis el estudio de la Universidad de Aberdeen en Escocia, sobre que está trabajando conjuntamente con la conferencia sobre este tema. Es muy interesante y llega a unas conclusiones muy, muy acertadas. También está el International Surrogacy Forum, que es una organización no gubernamental, la página web también es muy útil, que están trabajando por la armonización internacional en el reconocimiento de la filiación de los niños nacidos de estos acuerdos. El futuro. Yo creo que es el momento de unificar varios esfuerzos para tratar los temas que rodean estos acuerdos en un convenio multilateral. Yo espero que en los próximos congresos estemos tratando de otro convenio de la Haya sobre la maternidad subrogada. Veo que por aquí se aplaudiría. Es lamentable que tengamos niños que, como de esos casos que hemos tratado, que están ahora mismo en muchísimos de estos niños que están viviendo un poco de una forma por medio de sus padres de una forma fraudulenta. Y para terminar, solo aquí no me va a dar tiempo, pero tengo varios casos de ingleses. En Inglaterra, la maternidad subrogada internacional es legal. Si vienes a Inglaterra con un niño gestado en el extranjero, es legal, pero hay que cumplir una serie de requisitos. Lo más importante es que no puede ser tiene que ser altruista. Solo los gastos que se le permiten pagar a la madre gestante son por sus inconvenientes y se consideran razonables. Nuestras sentencias, hay un estudio muy, muy meticuloso sobre qué gastos han sido. Entonces, hay un muy estricto en ese sentido el tribunal inglés para que no haya encubierto una venta de un niño. Este acuerdo fue un caso con Ucrania, 235 euros al mes, 25.000 euros por el nacimiento de los niños si nacían vivos. El juez critica muchísimo esta suma de 25.000 euros, se considera excesiva, pero basándose en la protección del menor se concedió la parentalidad. Para los que estéis interesados, tengo de Texas aquí, de una clínica de fertilidad, los precios de lo que se paga por una gestational carrier cycle, por dos, cuando hay donación de óvulo, cuando solo hay donación de esperma. Estamos hablando de lo máximo son unas $25.000 por una maternidad subrogada por medio de la agencia. Este es un caso de California, también se pagó a la gestante 23.000 euros. El juez lo critica muchísimo, Headlate, pero también pensando en la protección del menor, los derechos humanos del niño, se le concedió la orden de parentalidad. Con Illinois también, en este caso no cumplían el requisito de que estaban domiciliados en Inglaterra, tenían su domicilio en Inglaterra por más de un año cuando piden la orden de parentalidad, pero se tiene en cuenta que si este niño vive en Illinois, vive fuera de Inglaterra, tendría un trato discriminatorio. Muy acertado Headley, cuando el juez en esta sentencia dice el bienestar del niño no es la única consideración del juzgado, sino que se ha convertido en la consideración primordial. Este caso con la India, el problema que tenemos con la India muchas veces también es el tema de los pasaportes. En ese caso, aquí estuvieron los niños en la India con los abuelos de los padres del padre comisionado unos 6 meses hasta que conseguimos la documentación para que pudiesen entrar en Inglaterra. Aquí tenéis otro caso. Las cantidades, lamentablemente, sigue siendo siempre el punto siempre más importante para los jueces ingleses. Tienen que estar quieren estar satisfechos de que no ha habido una compra de un niño. En este caso, en Inglaterra, aparte de que los padres comisionados tienen que ser domiciliados en Inglaterra, se tiene que tener el consentimiento de la gestante después de los 6 meses de haber tenido al menor. En este caso, la madre gestante no la podían localizar,
pero el juez se quedó satisfecho de que los padres comisionados, los intencionados, han hecho todo lo posible por localizarla para obtener su consentimiento después de estos 6 meses. Sí que tenían el consentimiento previo. Bueno, veo que ya que he terminado con mi tiempo. Tengo aquí muchos casos para tratar los distintos requisitos que se necesitan en Inglaterra. Este caso es muy, muy interesante sobre las prácticas de las agencias. La propuesta de ley, por ejemplo, en Holanda es que solo hay una agencia nacional que va a ser la permitida para hacer la reproducción. Y el caso holandés yo lo veo muy, que puede ser lo que podríamos copiar todos a nivel internacional. También se pide un registro del origen de estos niños, para que haya un registro, para que estos niños tengan siempre acceso para saber de cómo han sido creados, su genética. Yo creo que sería un poco discriminatorio para el resto que no hemos sido creados por medio de estas técnicas, porque no sabríamos con garantía si de verdad tenemos la genética de nuestros padres, como dice el certificado de nacimiento. Y también en Sudáfrica, también la mayoría de los casos que están en países que legislan, se pide la vinculación genética de los padres comisionados. Es muy excepcional que se permita que no haya ningún vínculo biológico. Y va a hablar en España de que es muy bueno para los que estéis interesados, os lo puedo pasar. La Sociedad Española de Fertilidad, a instancias del Grupo de Ética y Buena Práctica, redactó, hizo público un documento en abril de 2016 con las bases generales para la regulación en España de la gestación por sustitución. Son unas bases muy, muy buenas, pero lo que pasa es que no tengo tiempo, pero los que estéis interesados os lo puedo dejar. Pero yo creo que España se está encaminando, igual que Portugal y otros países en Europa, a no a legalizarlo, pero a regularizar la situación, sobre todo desde el punto de vista de los niños. De hecho, nos encontramos con estos niños que están llegando a España y se les está registrando con uno de los padres, no como, por ejemplo, en Francia, donde se les prohíbe totalmente el registro y han sido condenados por el Tribunal de Estrasburgo porque están violando el artículo 8 de estos niños. Bueno, hay muchísimo, muchísimo que podríamos hablar sobre el tema. No es cuestión de estar a favor ni en contra, sino que es una realidad social. Cada vez son muchos más los países en los que se están encontrando con esta práctica. Yo creo que es porque cada vez estamos haciendo más difícil lo de las adopciones. Eso es lo que, por lo menos, es lo que te dicen los padres que quieren tener niños por medio de esta práctica. Y creo que, igual que pasó con las adopciones internacionales, si se legisla y se regula a nivel internacional, vamos a prever a estos niños de mayor protección y también a las gestantes y a los padres intencionados. Espero que os haya hecho pensar un poco sobre el tema, y si tenéis alguna pregunta, por favor, acercarse, y si no, os dejo mi tarjeta y os podéis poner en contacto conmigo cuando lo deseéis. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias, Carolina. Perdón, yo me voy a tomar una licencia para hacerte una pequeña pregunta. Sí. De los casos que mencionaste de las cortes inglesas, en todas se concluyó que se les daba la orden de paternalidad. ¿Se les aplica alguna sanción a esos padres por el hecho de haber comprado un hijo? No se les sanciona, no. O sea, es un proceso que simplemente es moral. Pero hay una sentencia en la que se le critica que hayan hecho eso, y se le deja claro que la ley inglesa no lo permite, pero que lamentablemente el juez inglés tiene a este niño que ha sido concebido de esta manera y lo tiene que proteger. Sí, las sentencias son muy buenas, porque sí que se van a casa con el papelito que les permite ir al registro civil, pero son muy críticos cuando tienen la duda de que haya sido una compraventa. Gracias. Seguimos con el doctor Daniel Cabeza. Por favor, doctor. Buenas tardes. Antes que nada, gustaría de agradecer y complementar a los organizadores del evento, los doctores Zulema Wilde, Pablo Lince Silva y Cassio Namur, por la posibilidad de participar en un tema tan interesante como la filiación. Gustaría de parabenizar la cualidad de las exposiciones
apresentadas y por afecto brindado por los hermanos brasileños que nos hicieron sentirnos a casa. Finalmente, les aseguraré que cuando estuvimos a voltar a nuestros países, sentiremos que valió la pena haber participado de este evento académico internacional. Muchas gracias. El tema que me fue asignado es el de la filiación y subrogación. En la cena de bienvenida, el doctor Pablo nos hacía mención que en la década del 70 habían comenzado las primeras prácticas sobre la fertilización. Y bueno, justo allí aparece la foto de la bebé, producto de la primera técnica de reproducción humana asistida de finales de la década del 70. Louis Brown era el nombre cuya madre tenía obstruidas sus trompas, motivo por el cual esta criatura nace por fertilización asistida, lo que se llamaban los primeros bebé de probeta. Van a ver allí, en el primero de los vientres, la palabra alquilado, visto por gran parte de la doctrina como una suerte de pecado. En realidad, la mayoría de las legislaciones lo que hacen es vetar la paga por la subrogación de vientres. Y se apunta al concepto del el préstamo a título gratuito. Sin embargo, en la mayoría de los países donde estas prácticas son permitidas, se sabe de la existencia de una contraprestación, incluso antes de la fertilidad, antes de la anidación y de llevar adelante el embarazo, de las contraprestaciones a la hora de aportar el material genético que le falta a la pareja, ya sean óvulos, espermatozoides o incluso en algunos casos embriones. Allí aparecen dos fotos, porque como decía la doctora que me precedió, no asociemos fertilización asistida y vientre subrogado con parejas de igual sexo. También parejas heterosexuales concurren y por lo regular a veces es un poco más sencilla la técnica porque la imposibilidad que tiene esa pareja es de procrear en forma natural, pero con lo que se llaman técnicas de baja complejidad se puede llevar adelante el embarazo de la persona que tiene, de la señora que en este caso tiene la dificultad. Y luego sí, casos de parejas de igual sexo, un poquito ahora más adelante vamos a tratar la ley uruguaya, donde el caso que allí ven del cantante no sería de aplicación en nuestro país, porque la norma permitió la fertilización asistida e incluso subrogada para el caso de pareja de mujeres, pero no para el caso de parejas de hombres, y vamos a leer el porqué, dónde está el fundamento en la propia ley. Es habitual que cuando concurrimos a alguna conferencia, en alguna de las charlas aparece el concepto de cambio de paradigma. Yo creo que acá es donde tenemos en forma más palpable lo que es un cambio de paradigma. Quienes nos dedicamos al derecho de familia y que cuando estábamos estudiando nos manejábamos con el Código Civil Uruguayo en su redacción casi que inicial, copia del Código de Napoleón de 1804, donde la filiación que conocíamos es la que aparece allí con la letra A, la filiación por naturaleza. La criatura era fruto de la relación entre padre y madre. También había desde larga data el tema de la filiación por adopción, pero no nos causaba mayor dificultad. Y en el numeral segundo dice, del Código de Napoleón a la Ley 19.167, que es el número de la ley nuestra, la ley nacional, que regula las técnicas de reproducción humana asistida. Y allí vamos a ver que se desarrolla un concepto nuevo, que es el de la progenitura jurídica. Ya no es solamente padre y madre aquel que concibe la criatura, sino que van a haber personas que se van a reputar como padre o como madre por haber hecho un pacto de progenitura jurídica, partiendo de la discordancia parcial o total. Se habló por parte de la primera expositora de las técnicas de reproducción, unas homólogas y otras heterólogas. Se considera homóloga cuando el material genético proviene de la propia pareja y heteróloga cuando el material es ajeno, donde la ley nacional, la ley nuestra, 19.167, establece en forma preceptiva la celebración de un acuerdo con ciertas formalidades escrito mediante el cual esa persona, sobre todo cuando se trata, es para todos los casos, pero máxime cuando se trata
de aquel que no aporta su material genético, la considerarlo por parte de la ley como su progenitor, y se le dice jurídico porque biológico en realidad no lo era. En cuanto a la determinación histórica de la filiación, ahí tenemos la presunción que establecía nuestro viejo Código Civil. ¿Quién es el padre? El marido de la madre. Era un acto de fe que hacían muchos hombres, creerse padres de las criaturas que daba a luz su señora si se había portado más o menos bien ella. Y establecía que era una presunción absoluta. Aquella criatura que era dada a luz por una mujer casada tenía escasísimas posibilidades el hombre de poder desembarazarse de esa paternidad que la ley le asignaba. Por eso, ven que dice por allí, una presunción absoluta. Había casos contados con los dedos de la mano que le permitían al hombre desplazarse de la filiación que la ley le asignaba. Más acá en el tiempo, sigue siendo el marido de la madre, pero la presunción se vuelve relativa. Resultaba ilógico en nuestro ordenamiento nacional tener la posibilidad de recurrir a las técnicas del ADN y sin embargo que la ley, por presunción absoluta que manejaban, no pudiera hacer lugar al desconocimiento de la paternidad por parte de ese hombre porque, por ejemplo, no se daban las escasas situaciones que la ley permitía para proceder a esa acción de desconocimiento, esa acción de Estado civil. Seguimos avanzando en el tiempo, decimos, ¿quién es el padre? ¿Es el que aporta la mitad del caudal genético? Y vemos que tampoco, porque hoy tenemos, después de esta ley, padres que no tengan aporte genético con respecto a la criatura si, por ejemplo, se recurrió a la donación de material genético masculino. Y nos quedaba la máxima aquella que lo único cierto era la madre, mater semper incerta, y vamos a ver que hasta ese principio hace agua porque hoy nos podemos plantear, ¿y quién es la madre? Y vamos a ver cuántos sujetos puede haber involucrados en el nacimiento de una criatura basándonos en las técnicas de reproducción humana asistida. Y para dejarlos ya empezando a pensar desde ahora, vamos a contar 7 personas. Después vamos a ver cómo llegamos a ese número. En cuanto a la filiación que pueden tener el resultante de esta técnica, va a depender de la situación matrimonial de los padres comitentes, o sea, los que inician la gestión esta. Si ellos estaban casados, la criatura va a ser de filiación legítima o, como le llama nuestra legislación más moderna en nuestro país, la filiación matrimonial. Se entendía que hablar de filiación legítima e ilegítima o natural resultaba discriminatorio porque ¿qué tenía de ilegítimo que los padres no estuvieran casados? Por lo tanto, hoy se habla de filiación matrimonial y no matrimonial. ¿De qué iba a depender eso? Que los padres estuviesen casados o no al tiempo del nacimiento de esta criatura. Avanzando un poco más en el tema de la filiación, aparece esta ley, la 19.167, conteniendo lo que se llama el pacto de progenitura jurídica. Es un acuerdo que tienen que suscribir en forma obligatoria los comitentes para reputar a esa criatura hija de ese matrimonio, de esa pareja, pues pueden estar casados o no, pero tiene una consecuencia muy importante. Imaginen el caso de un padre que no aporta el material genético, pues por ejemplo, por haber sido sometido a quimioterapia o algún tipo de radiación, no tiene material genético, no tiene espermatozoides en condiciones de fecundar. Y acuerdan recurrir a un banco de semen para inseminar a su cónyuge. Hay una de las formas de desprenderse de la paternidad, dejando de lado estas situaciones, es a través de una acción de Estado de desconocimiento de la paternidad. ¿Basado en qué? En la discordancia biológica entre la criatura que nace y el material genético. Si mi cónyuge con la que convivo, llevo vida de consuno, queda embarazada, tiene una criatura y me entero que esa criatura no es de mi autoría, la ley me permite desconocer la paternidad y una de las pruebas va a ser la científica, la del ADN. Pero en este caso ya sabemos de antemano que no va a haber concordancia biológica si el material es donado. Entonces ese padre va a quedar, en la medida que firmó, que suscribió un pacto de progenitura, va a quedar necesariamente
emplazado en la calidad de padre y no se va a poder desplazar alegando que la paternidad no le corresponde a él, porque sabía desde el vamos que la paternidad no le correspondía, si el material genético era de un tercero. Por eso se habla de una progenitura de tipo jurídica y no biológica. Aunque no lo dice la ley, creemos que habría una salvaguarda en caso de que la cónyuge, en lugar de recurrir a la fertilización a través de la clínica, en forma paralela lo hiciera con un tercero y el embarazo resultara de un tercero y no de la fertilización. Creemos que, o creo personalmente, que en ese caso habría una acción innominada para demostrar que él firmó un acuerdo para que quedara embarazada a través de la técnica de la clínica y no a través de una forma un poco más divertida con un tercero que generara el embarazo. Creo que en ese caso tiene una acción innominada el marido de la madre para desplazarse de la calidad de tal. Decíamos que puede haber, este me resulta muy tierno porque allí aparece la resultante de la fertilización y lo que vemos atrás es la aguja que introduce el material genético masculino en el femenino y donde allí se logra algo que antes resultaba fruto de la naturaleza. Bueno, acá tenemos la mano del hombre o del profesional médico colaborando para esta técnica de reproducción humana asistida, que es la sigla que en español con la que se denomina el procedimiento. En cuanto a la fecundación, puede ser homóloga o heteróloga, dependiendo si el material proviene de la propia pareja, y decía que puede ser parcialmente heteróloga si el material ajeno es el de uno, o pudiera llegar a ver la hipótesis de que hubiese material ajeno de parte de los dos, o sea que lo que fuese implantado en la persona fuese el embrión resultante de material genético ajeno. En derecho comparado son diversas las denominaciones. La colega brasileña hablaba de barriga de aluguel. Ahí está, de alquiler. Alquiler de útero, locación de vientre, contrato de incubación, gestación por sustitución o subrogada. Esas son todas las denominaciones que podemos tener sobre el mismo tema. Se comentaba recién que no se sabía si en algún país había una presunción o una regulación en cuanto a que no se considerara hijo al parido por la mujer, sino que se le consideraran como tal a los padres comitentes, se les llama por parte de la doctrina. El artículo 25 de la ley uruguaya 19.167 establece un capítulo de la gestación subrogada. Y el artículo 25 habla de la nulidad y establece que serán nulos los contratos a título oneroso gratuito entre una pareja o mujer que provea gametos, y ahí hace toda una distinción. Pero lo que nosotros decimos es que niños nulos no hay, la criatura va a nacer y alguna solución va a haber que darle a la misma. Y el artículo 27, regulando la filiación, dice: en el caso previsto como excepción, la excepción es precisamente cuando un tercero puede llevar adelante la gestación, previsto en el artículo 25, la filiación del nacido corresponderá a quien hayan solicitado y acordado la subrogación por gestación. O sea que este artículo a texto expreso establece que, en este caso, la mujer que va a parir al bebé no es considerada madre, es la quien llevó adelante la subrogación. Casi todas las legislaciones establecen que no permiten que la subrogante aporte también el material genético de ella, o sea, óvulos de ella. O sea, el óvulo siempre va a ser de un tercero. En algunos países, en nuestro país, la ley dijo que podían ser solamente subrogantes familiares de segundo grado. Estamos hablando de hermanos, hermanas, mejor dicho. En lugar de si hubiese dicho hasta, incorporaba a las madres. Y había una práctica, lo que se conocía como el efecto de las madres abuelas, aquellas mujeres que, teniendo su aparato reproductor en condiciones, podían llevar adelante la gestación de material genético de una hija.
una cosa medio extraña, esa criatura que era parida por la misma mujer pasaba a ser nieta de ella y no hija, ¿no? Nuestra ley dijo de segundo grado, no hasta segundo grado, motivo por el cual solamente pueden ser hermanas o cuñadas de la persona que no puede tener familia. Yo no soy tan. Hay gente que critica el tema de la subrogación con un tercero, con un vientre, entre comillas, de alquiler. Yo lo preferiría. Yo ejerzo en el derecho sucesorio también, y una vez ve que por temas materiales se plantean grandes discusiones y se traen a colación problemas ancestrales de la familia y se reprochan cosas de mucho tiempo atrás. Yo no quisiera eso sumarle que la gestación la haya llevado adelante una cuñada y cuando estén repartiendo el acervo sucesorio de su padre venga como una reclamación extra que el hijo que tiene esa pareja lo gestó ella. A mí el tema de ese vínculo, esa solidaridad de la que la ley tanto hace bandera, prefiero la despersonalización por parte de que si realmente no se puede llevar adelante, porque también está la otra, hay otro público más frívolo que es por un tema estético, ¿no? Digo, sin nombrar casos concretos que están llevando adelante en estos tiempos, hay personas que por no afectar su estética corporal recurren a una técnica de reproducción humana y simplemente lo que hacen es crioconservar y mandar por avión material genético y que alguien se haga cargo de llevar adelante el embarazo. Dejando de lado esas situaciones, yo prefiero toda la vida una fertilización y un vientre subrogado de un tercero y se asombran de que hace una paga. Digo, a mí se le denomina de distintas maneras, si es por el alquiler del vientre, pero es una tarea que esa persona hace, muy loable, y que durante 9 meses lleva un ser que se va a desprender al nacimiento. Yo, sinceramente, no soy tan crítico de los que miran con muy mala cara el tema de la contraprestación por el servicio prestado por el vientre de alquiler. En cuanto a los tipos de filiación y técnicas, es más o menos lo que hemos desarrollado hasta el momento. Estoy mirando porque acá el doctor tiene su cronómetro en pleno funcionamiento, vamos en 18 minutos. Queda una cosa curiosa en materia sucesoria, que eran los derechos sucesorios, donde nuestro Código Civil de 1868 establecía que se le conferían derechos sucesorios al concebido en la medida que el concebido naciera. El concebido que no nace no tiene derechos, o sea, o que nace muerto. Había una disposición especial en el Código Civil que establecía un requisito de una cierta duración, de un periodo de vida que tenía que tener el concebido nacido para poder heredar. Y la pregunta que nos hacemos es la siguiente: el concebido, ¿quién es concebido? ¿Es concebido en cuanto se juntaron, como vimos acá? Allí puede haber concepción en la foto celeste del lado de abajo. Hay la conjunción de material genético masculino y femenino. Y tenemos, que lo citó un expositor en la jornada de ayer, el tema de la sentencia de Artavia Murillo contra el Estado de Costa Rica, donde por la derogación del decreto que establecía la autorización de este tipo de técnicas, el matrimonio Artavia Murillo demanda al Estado de Costa Rica. Y si bien es un tema puntual, se trata para este tema en concreto, se estableció que desde cuándo teníamos persona. Y se optó por el hecho de que estuviese el embrión ya en el seno materno y descartaríamos darle la calidad de persona a todos los embriones crioconservados. Problemática que no es menor. Antes teníamos la excusa por parte de los profesionales médicos que decían, y bueno, no se hagan tanto problema, hicimos una hiperovulación de la mujer, fertilizamos 10 embriones, los tenemos crioconservados, se implantaron 5, nacieron trillizos, y los otros, el tiempo se va a encargar. ¿Qué quería decir? Que la duración que tenían enfriados era breve. Se sumaba un problema, ustedes vieron cuando uno guarda algo en el freezer o en la nevera,
que guarda algo y se llena como de estalactitas, de cristalitos de hielo. Eso le pasaba al embrión y lo degradaba, y el embrión al tiempo no podía ser útil para su implantación. Sin embargo, hoy, a través de la vitrificación, es una especie, una forma de congelamiento especial que puede durar 5, 10 años, 15 años, 30 años. Y podemos tener hermanos mellizos que se lleven 10 años de diferencia porque fueron implantados con esa diferencia en el tiempo. Por lo tanto, tenemos un concebido allí y el derecho sucesorio, ¿cómo funciona? Y el otro tema es preguntarnos, ¿o solamente tenemos una concepción cuando está implantado en el seno materno? Son muchas las interrogantes que se nos plantean. La desfiliación, más o menos el legislador la ha ido solucionando con un criterio, con otro. Hemos analizado la legislación de distintos países que reúnen el mismo tema y van teniendo alguna variante entre uno y otro. Y la ley uruguaya optó, por ejemplo, por la posibilidad de implantar el embrión o llevar adelante una fecundación hasta dentro de los 365 días después de muerto el padre que aportó el material genético. Podemos tener una viuda que tenga familia 21 meses después, si contamos en forma genérica un embarazo de 9 meses, más los 365 días, más 12 meses más, podemos tener una criatura que nazca, un bebé póstumo que nazca 21 meses después de fallecido su padre, en la medida que éste hubiese dejado firmada la documentación para llevar adelante la fertilización, y se trataría igualmente de un hijo legítimo. Muchas gracias.